Bueno, Nixon Ureña, presidente de FEDOMA y alcalde de San Ramón, el día de hoy se inaugura por tercera edición la feria turística, ¿verdad? Aquí en Naranjo, la importancia que tiene para la federación esta feria, donde hay mucha variedad de oferta de los diferentes cantones. Bueno, la verdad, primero muy contento y agradecido con Dios que nos dé la oportunidad de retomar el tema de las ferias. Esta ya es la segunda que se hace después del COVID. Y para nosotros es una bendición porque tenemos la posibilidad de enseñarle a las personas que viven en Occidente y por supuesto a todas las demás personas que nos visiten de las cosas tan bonitas que tenemos en nuestros cantones, del calor de nuestra gente, de nuestra cuchara, de nuestros proyectos pymes que tenemos en diferentes partes de la región y que van a estar al servicio para ustedes, para que ustedes lo disfruten, para que ustedes lo conozcan y lo prueben también, ¿verdad? Así que esto es uno de los proyectos que abrigamos como federación y que ya lo estamos convirtiendo en una tradición. El mecanismo es que vayamos rotando cantón por cantón, que todos tengamos la oportunidad de auspiciar este evento una vez al año y que todos podamos recibirlos para que conozcan nuestras cosas, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí en Naranjo que tenemos un pedacito de cada una de nuestras tierras, ¿verdad? De nuestros cantones, para el servicio de ustedes. Así que invitarlos más bien para que se vengan, para que apoyen este tipo de actividades, para que apoyen este tipo de emprendedores, ¿verdad? Y que además la van a pasar espectacularmente en familia. En el caso de San Ramón, ¿qué ofrece en esta feria? Mira, nosotros tenemos el Bosque Nuboso. En el Bosque Nuboso tenemos el lugar de mayor avistamiento de aves de Costa Rica. Ahí vienen personas de todas partes del mundo. En ese mismo sitio tenemos restaurantes que están metidos entre los cafetales, pizzerías, con comida fusión, ¿verdad? Tenemos un restaurante que viene gente de todas partes del país, solo de ese sector. Además tenemos el trapiche, donde muelen los miércoles, donde usted pudiera preparar su propio sobado y tener la experiencia de un trapiche tradicional, hacer tour de cuadraciclos, hacer tour a caminatas o a caballo, ver a las cataratas, disfrutar de la naturaleza, ¿verdad? San Ramón se prepara de ese tipo de cosas. Tenemos el chapulitour, tenemos el avistamiento de estrellas, de cafés que hacen el avistamiento de estrellas y que se preparan para recibir a las familias en la noche con tiendas de acampar. Entonces realmente tenemos una variedad de condiciones y bueno, también productos de nuestras zonas, porque aquí está Peñas Blancas, que tiene la zona productora de la mayor cantidad de tubérculos en el país. Así que de verdad vengan y disfruten de nuestra cuchara, de nuestros productos y de las ofertas turísticas que tenemos.